En palabras de Emanuel Peña, vicepresidente nacional de Canacintra de Proyectos Especiales. Emanuel, buenas noches. Adelante, por favor. Muy buenas noches, Paco. Gracias por recibirnos en tan importante medio. Efectivamente, estamos colaborando con la Canacintra desde la Vicepresidencia Nacional de Proyectos Especiales, en específico con el Corredor Interoceánico. Al respecto, la Canacintra ha manifestado su enorme preocupación por el proceder de la autoridad. Y esto tiene varias vertientes. La primera es que vivimos en un Estado de Derecho. Este es un proyecto muy importante, sin duda, para el país. Quizá de los proyectos que han puesto en la mesa el gobierno federal, este es uno de los más importantes por la magnitud del calado que tiene el corredor interoceánico. Y, de hecho, bueno, se trata de atraer inversión para desarrollar el sur sureste del país a través de esta plataforma logística que se da entre Coatzacoalcos y Salina Cruz. Esto implica, evidentemente, tener un Estado de Derecho que permita el desarrollo tanto público como privado. Y esto es quizá lo que nos cae fuerte, esta situación de la ocupación que se hace por decreto del tramo de Coatzacoalcos-Medias Aguas y del tramo de Higuerillas a Minatitlán y del tramo de El Chapo a Coatzacoalcos. Son tres tramos que se están interviniendo para armar lo que es el corredor interoceánico a cargo del FIT, del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, donde toma posesión de hecho de estos tramos y que pone de manifiesto pues una situación que preocupa a todos, porque un proyecto de esta magnitud debe, desde su concepción, mandar un mensaje claro de Estado de Derecho, claro para las inversiones futuras, para el desarrollo, para vertebrar toda esta necesidad que requerimos en el sur sureste de generar inversión, en este caso, en los parques de transformación que se han propuesto a lo largo del tramo de los 300 kilómetros, 10 parques, pero también es cierto que requiere este proyecto pues una administración única para los usuarios. Esto significa que este tema se veía venir desde el principio, de que se tenía que tomar una decisión administrativa de quién iba a garantizar el paso de las mercancías en todo el territorio nacional de océano a océano. Y nos sorprende mucho que durante este tiempo no se haya podido llegar a una negociación y que de pronto se hayan ganado las prisas y se haya actuado de esta manera. Evidentemente, en temas de esto, pues no solo hay una perspectiva, hay varias perspectivas. Como decimos coloquialmente, pues el fondo de la olla solo lo sabe la cuchara, ¿no? Uh-huh. Lo que sí es que nos sorprende mucho la manera de actuar, el mensaje tan complicado que mandan al sector de inversión. Canacintra, vemos con preocupación este tipo de acciones, que si bien se presentan dentro de un marco legal, no es solo esa parte, es lo que reviste dentro del contexto mundial. Tener un proyecto tan importante empañado por la poca capacidad de negociación que se está dando, Francisco. Caray, pues bueno, a esperar si es que, como de alguna manera lo han mencionado tanto Grupo México como la Presidencia de la República, hay intenciones de poder negociar, sobre todo negociar esta parte de la parte económica, porque entiendo que este fragmento de vía no lo van a regresar. No, eso es lo que en una lógica administrativa del corredor para hacer todo este trasvase contenerizado, de carga contenerizada, pues sí se necesita una sola administración. Lo que vemos es que una negociación forzada a veces no es la mejor manera. Cuando uh-huh. tú llegas a una mesa de negociación, lo que pretendes es negociar, claro. No estar contra las cuerdas. Y eso es lo que vemos con preocupación, que se tenga que llegar a estos extremos para poder dar solución a un proyecto tan importante. Así es. En palabras de Emanuel Peña, vicepresidente nacional de Canacintra. Gracias, Emanuel. Muy buenas noches. Gracias, Francisco. Buenas noches.